Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en esta nueva emisión. El presidente López Obrador aprovechó la oportunidad y era natural para responderle a este senador John Kennedy, quien nos dijo a los mexicanos que estaríamos comiendo comida para gatos si no fuera por los Estados Unidos. Pero no solo esto, también el presidente aprovechó para sacar duros contundentes sobre la economía mexicana y la manera en la que Estados Unidos y el propio John Kennedy depende de nosotros, de los mexicanos. Pues se está mordiendo la lengua, pero también habló de la situación que se está dando en Florida, porque en estas últimas horas se ha reportado que cientos, miles de trabajadores migrantes ya no pueden ir a sus centros de trabajo porque otro gobernador, el republicano DeSantis, está impulsando una serie de leyes en contra de las personas que llegan a ganarse la vida con honestidad. De esto vamos a platicar, todo este escenario en donde también el presidente aprovechó para desmentir el amarillismo de Jorge Ramos, que esperaba una gran catástrofe que no se dio en la frontera entre México y Estados Unidos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar como es natural con la respuesta del presidente López Obrador a John Kennedy, a este senador que pues se pasó, cruzó la raya insultando a nuestro país y al pueblo de México. Y así el presidente nuevamente reitera e insiste en esta propuesta que él ha hecho a los ciudadanos estadounidenses de no votar por los republicanos, sobre todo porque recurren a estas estrategias politiqueras sin importarle también el daño de los ciudadanos estadounidenses y de las personas que buscan migrar a los Estados Unidos para trabajar, buscando pues una oportunidad. Esto señaló el presidente. Bueno, pues ya no hay nada que agregar, solo decirle a nuestros paisanos en Estados Unidos, paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses, de que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador Kennedy. No quiero ni siquiera usar el apellido, porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su familia, porque mantuvo una relación de respeto con México. Pero bueno, decirle a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses, que no voten por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos, que quien tenga un abuelo migrante, un padre migrante, o él haya llegado a Estados Unidos como migrante, no puede apoyar estas actitudes. Es lo que señala el presidente, es el llamado que hace nuevamente el presidente López Obrador a quienes pueden votar, a los descendientes de los migrantes que han tenido también que salir adelante a pesar de estos retos allá en los Estados Unidos. Entonces, grosero, majadero, prepotente, otro adjetivo que también se esgrimió el día de hoy hacia John Kennedy es la ignorancia.
porque él anda presumiendo que Estados Unidos es el que nos da todo a los mexicanos y por eso nosotros les debemos todos a los estadounidenses y casi casi por eso tendríamos que tirarnos al suelo y hacer lo que ellos quieran. La verdad y la realidad es que es mucho, muy distinta. No es que dependamos los mexicanos de Estados Unidos, sino que también hay una dependencia de Estados Unidos de por hacia México. Vaya, es más, incluso Estados Unidos se vería más afectado por esta ruptura, por decirlo así, que nuestro país. De acuerdo también a los datos económicos, bueno, la situación es contundente. Por ejemplo, y dice este Benjamin Norton, periodista ya también en los Estados Unidos, los congresistas republicanos están presionando fuertemente para que el ejército de Estados Unidos invada México, utilizando una retórica descaradamente racista. En realidad, dice, la economía estadounidense se basa en la superexplotación de la mano de obra mexicana. No solo la que está allá, la mano de obra migrante, sino también la que está en nuestro país. Vaya, los mexicanos somos una parte significativa del avance económico en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit comercial con México. Estos son algunos de los productos que dependen de trabajadores mexicanos, pues sí, mal pagados o menor pagados, para fabricar computadoras, autos, camiones, tractores, instrumentos médicos, partes de máquinas, refrigeradores, aires acondicionados, cerveza, incluso el oro y la plata que se extrae de nuestro país. El déficit, pues, comercial, porque muchos de los productos que utilizan allá en Estados Unidos se fabrican acá en México. Y los que también se fabrican o terminan de fabricarse en Estados Unidos se fabrican con manos mexicanas. Y bueno, ahí está la tabla de los productos. Obviamente, mientras más grande el tamaño del cuadro, es más importante el peso en la balanza comercial, que es lo que presenta Benjamin Norton, que esto es lo que hay que tomar en cuenta. Y esta es la realidad económica. Incluso esta misma realidad económica la saca el presidente López Obrador en la mañanera y le dice al propio John Kennedy: a ver, John Kennedy, mira, ponte a ver, checa tus bolsas y tus estados bancarios, checa el precio de tu coche, y si tú quieres ver estos detalles, te vas a dar cuenta que allá en Estados Unidos tú, al igual que el resto de los estadounidenses, tendrían que pagar $15,000 más en promedio por vehículo si estos vehículos no se fabricaran en México. Es decir, que él y los demás ciudadanos y votantes estadounidenses tendrían que pagar coches más caros. Es decir, que si John Kennedy quiere echar a perder la relación entre México y Estados Unidos, entonces le va a arruinar la economía a sus votantes. Y por eso también los votantes tienen que entender que si siguen apoyando políticos que tienen esta visión sobre México, van a meterse también en problemas económicos, porque muchos productos, y este nada más son los coches, pero muchos de los productos que ellos consumen en su vida cotidiana van a subir de precio. Este es el llamado también que hace el presidente, y mientras los republicanos no informen o no quieran informar sobre este tema, pues van a traer engañados a muchos ciudadanos. Por eso es importante la información y que esto llegue a los ciudadanos estadounidenses. En la relación que se tiene con México, ambos países salimos beneficiados. Ninguno depende del otro, como lo señala el propio John Kennedy, sino es una alianza en donde los dos ganamos. Pero esto, o la historia, no termina aquí, porque finalmente también, a cómo se refería el presidente y se refería a Benjamin Norton, finalmente tiene mucho que ver la mano de obra mexicana y de otros países en los Estados Unidos. Hablando de la migración, que ha sido un tema muy relevante en estas últimas horas por el fin del título 42. Incluso el propio John Kennedy, en esta línea, porque no crean que los republicanos nada más están con este tema del ejército, también se puso a hablar sobre el asunto de la migración, porque de acuerdo a los republicanos, lo que los ciudadanos que llegan, los migrantes que llegan a los Estados Unidos, es lo peor de lo peor que existe en el mundo. De acuerdo a los republicanos, son puros delincuentes los que están cruzando las fronteras, y es exactamente lo mismo que dijo John Kennedy. O sea, no solo es hablar mal de los mexicanos, sino también es hablar mal de estas familias y estas miles de personas que están en búsqueda de una nueva oportunidad. Esto fue lo que dijo John Kennedy sobre los migrantes, siguiendo con esta misma línea también de agresividades y ofensas. Well, the people in the Biden administration in charge of the border, including the president. A ver, vamos a ponerlo acá con los subtítulos. Well,
Well, the people in the Biden administration in charge of the border, including the president himself and the vice president, they just believe in open borders. I mean, nobody's this incompetent, right? I mean, they just believe in open borders. Now, the president at some point decided to get rid of Title 42, and he said, well, I'm sending 1,500 troops down to help the border. Well, until he shows me otherwise, I think all the troops are going to do is help us fill out, help the illegal immigrants fill out paperwork. That's true. And say, come on in. They're just going to speed up people coming on in. And that's not going to solve the problem. This has totally undermined legal immigration. We've got Nigerian doctors and German engineers who've been waiting in line patiently for years. You know, they have hopes and dreams, too. They're following the rules. And they've been waiting for years. Meanwhile, President Biden will let any gangbanger drug dealer come on in, if they can somehow jump a fence or swim across the Rio Grande. It makes no sense. Senator, eso es lo que dice John Kennedy. Esos son los migrantes para John Kennedy. Es lo peor de lo peor. Lo que existe también en nuestro país, sobre todo hablando de estos temas de inseguridad y con el tráfico de pastillas, y dicen, son los que están migrando hacia allá, hacia los Estados Unidos. Y con estas justificaciones, justamente es como han querido cerrarle las puertas a los republicanos, justamente a las familias migrantes. Y en esto se suma también otro personaje que sigue esta misma línea discursiva, esta agresión en contra de estas familias que están tratando de llegar a los Estados Unidos. No solo son los mexicanos, sino también en general en contra de latinoamericanos y de otros países. Es el caso del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que hace un par de días aprobó una serie de leyes, disposiciones para hacerle la vida a los migrantes miserable, más complicada y básicamente desterrarlos de sus estados. Por ejemplo, y como lo dice aquí, finalmente Ron DeSantis establece una serie de castigos si es que se llegan a transportar migrantes. El temor que se está dando en Florida es que si tú le das el aventón a una persona que no tenga sus documentos legales, puedes terminar en la cárcel. Y además de esto, les va a impedir invalidar las licencias de conducir. Es decir, que no se van a poder transportar más que en transporte público, si bien les va, porque eventualmente el chofer también se puede meter en problemas. Además, también les obliga a utilizar a las empresas este sistema E-Verify de verificación electrónica para detectar su correcto estatus migratorio, con lo cual, si no lo cumplen, pues ya no van a poder contratar a migrantes. También, si son internados en los hospitales, tendrán que ellos reportar su estatus migratorio y eventualmente ahí los van a agarrar y los van a deportar. Y en fin, cerrándole las puertas por todos lados a los migrantes en el estado de Florida. El objetivo justamente de DeSantis es literal desterrar a los migrantes de aquella entidad. Y saben que ya se empieza a sentir el efecto, sobre todo como hay muchas empresas, sobre todo las que se dedican a la construcción, que han contratado migrantes. Estas se han empezado a quedar sin trabajadores, porque para empezar tienen miedo de transportarse para allá, y en segundo lugar las mismas empresas también tienen que corregir todo este asunto con la verificación electrónica. Una locura que ya se empieza a sentir en estas zonas de trabajo. Incluso el presidente López Obrador subió ahí en la mañanera, lo transmitió, un video que se ha viralizado en donde se han reportado varias obras, varias construcciones que ya no tienen trabajadores. ¿Cómo funcionaría su economía sin la nuestra? Y otra pregunta. Y esto también va para el gobernador de Florida, que está en la misma postura, también del Partido Republicano, también haciendo politiquería en vísperas de campaña. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si no trabajaran los migrantes? A ver, en Miami, por unas decisiones que tomó el gobernador de Florida, pues todos los migrantes. Y andamos todos agüitados porque no ha llegado ni una persona a trabajar, ni alma se mira, mira. Hasta ahora, 9:30 de la mañana, esto estuviera lleno de gente, de muchos trabajadores latinos, inmigrantes, y no hay nadie, señores. No hay trabajadores,
venimos a checar a Miami, a ver si es cierto y es verdad, mira, no hay trabajadores, todo vacío. Ahora cuénteme, miren, los que quedan están sentados, porque mira cómo está el trabajo ahí, miren. Y los que quedan están sentados. Esos son los que tienen papeles, los que quedan. Nunca había visto yo a una gente sentada ahí. En Delray, Florida. Miren, no están los estoqueros, los que conducen las máquinas. Tengan para que aprendan, a De Santi. Pues eso es lo que señala el presidente. Así le responde también al gobernador de Florida, los republicanos, que quieren poner a los migrantes como los malos de la película, así como también quieren poner a México como el malo de la película con el tema de las pastillas y todo el tráfico de sustancias hacia los Estados Unidos. Cuando en realidad buena parte de lo que está sucediendo y los avances que se están dando en los Estados Unidos tienen que ver con los mexicanos dentro y fuera de territorio estadounidense. Mientras también lo que se está dando es una serie de estrategia mediática bastante amarillista, en donde empiezan pues también a hablar de esta oleada de migrantes, justamente generando, tratando de generar preocupación entre los ciudadanos estadounidenses, porque evidentemente lo que empiezan a decir es que los migrantes le van a quitar el empleo a los ciudadanos estadounidenses, aunque sean empleos que ellos no quieren hacer. Uno de estos personajes es justamente Jorge Ramos, que ayer no solo apareció en su canal, sino también estuvo acompañando a otros personajes como este señor Cooper en CNN, sacando algunos datos. Dice, con Anderson Cooper hablando sobre la migración y el fin del título 42, calculan que 150 mil migrantes están esperando en la frontera norte de México con la esperanza de cruzar a los Estados Unidos. Que ese es el cálculo que maneja CNN, ese es el cálculo que él retoma y es el cálculo que todos creen. ¿Por qué? Porque lo sacó CNN. ¿Y de dónde lo sacó? Nada más porque ellos hicieron una estimación. Sin embargo, estas estimaciones pues son completamente equivocadas. El día de hoy el gobierno de México también hizo una aclaración, una precisión muy importante con datos oficiales que tiene el propio gobierno a través de la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas que están justamente cuidando y vigilando nuestras fronteras. Y la cifra es mucho, muy distinta. De acuerdo a lo que presenta Marcelo Ebrard el día de hoy, con datos, les digo yo, de la Sedena, se reportan que hay 26 mil migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos que están esperando pues el título 42, el fin del título 42. Finalmente, también lo que está sucediendo es que lo que señala Marcelo Ebrard con la información que tienen en las últimas horas, ha venido bajando ya el flujo migratorio. Sí, hubo una necesidad, una desesperación por cruzar antes de que terminara el título 42. Y ahorita que ya terminó, esa desesperación ya bajó. No solo eso, también los migrantes están ya aprendiendo a utilizar el sistema que estableció Estados Unidos para ir controlando esta entrada y sobre todo entregar las visas humanitarias. Y esto ya se empieza a registrar el día de hoy con la finalidad, la terminación del título 42. Lo que reportan ya agencias como Reuters es que ya están entrando los migrantes, les abrieron las puertas de la barda y están empezando a pasar de manera controlada. Y así, de esta manera, después de haberse registrado en las aplicaciones que ofrece el gobierno de los Estados Unidos y después de cumplir ya estos requisitos que ellos mismos establecen, de haber hecho todo este proceso previo, les abren la puerta y pueden ya entrar a territorio estadounidense para seguir con su proceso de asilo. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos, después de la desaparición del título 42. No hubo pleito, no hubo problemas, no hubo conflictos. Sí, hay mucha necesidad, pero no sucedió la tragedia que estaba esperando Jorge Ramos, que estaba esperando la oposición en México y que estaban esperando los republicanos en Estados Unidos. Poco a poco se van a ir adaptando a este sistema. Y bueno, ahí están ya disponibles estas visas humanitarias que reconoce el presidente Joe Biden decidió dar para ir desahogando este flujo migratorio. Bien amigos, pues yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.